¿Por qué debe renunciar Genaro García Luna? Él ha sido el responsable de formar, depurar a la Policía Federal durante 10 años. Él ha manejado la Secretaría de Seguridad Pública durante los últimos 4 años y una de sus atribuciones es la de armonizar toda la estrategia de seguridad pública. Él es el responsable de políticas públicas que vayan disminuyendo y erradicando la violencia, el homicidio, el secuestro, la extorsión permanente y ha fallado. Él no soporta la crítica y ante la crítica decide o eliminar a sus críticos, como es el caso de Javier Herrera Valles, que hoy está en la cárcel después que tuvo el atrevimiento de señalar las fallas, las corrupciones dentro de la Secretaría de Seguridad Pública o dar amenazas a quien lo hace, como es el caso de Anabel Hernández. Y también está el ejemplo de Guillermo Vélez, quien fue detenido ilegalmente, torturado y asesinado. Y para defender a sus policías, García Luna lo que hizo fue acusarlo de secuestrador. Evidentemente, esto no lo pudo probar. García Luna solamente es eficaz en las telenovelas, como la que se está estrenando de El Equipo o con los fotomontajes. En todo lo demás es un fracaso. Por eso se debe de ir.